Buenas noches. Buenas noches. Ya en segundos iniciamos, solo pues usualmente espero que por lo menos esté en la mitad, pero vamos a iniciar, ¿verdad? Ya estamos 10, 11 participantes, así que vamos a dar inicio. Mucho gusto nuevamente. Continuamos con el tema de proteger información. Buenas noches, Jonathan. Bienvenido, bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio. Bien, entonces Excel nos ofrece la opción de proteger información en las hojas, en los libros, en las celdas. ¿Y de qué manera vamos a protegerlo? ¿O a qué se refiere Excel con proteger? Pues dice que en algún momento nosotros podríamos querer evitar que otro usuario libro sin contraseña, o sea, por lo menos que nosotros podemos asignarle contraseña para que otro usuario no solamente abra nuestros archivos, que a lo mejor de alguna manera tienen que estar resguardados, a veces nos toca compartir equipos, ¿verdad? Y luego nosotros dejamos archivos, por ejemplo, que quizás no es que tanto sean confidenciales, sino que son datos a lo mejor delicados, que sí pueden mostrarse o verse, pero que no pueden modificarse. O que en algún momento ni queremos que otra persona vea nuestros archivos, el contenido de los archivos. Entonces podemos asignar contraseña o simplemente podemos hacer que un libro tenga acceso de solo lectura para que solo se pueda ver y no se pueda modificar. O que hayan fórmulas que nosotros hayamos escrito que no queremos. A lo mejor que no vean las fórmulas o que accidentalmente nos modifiquen las fórmulas. Varias maneras y criterios que nosotros podemos establecer y que Excel ofrece opciones para que nosotros de alguna manera los podamos proteger cierta información. Sin embargo, hay una advertencia que Excel nos da. Esta contraseña que nosotros asignemos a los libros o a los rangos o a las hojas, claramente nos dice Excel que no puede recuperarla. En este momento nosotros estamos acostumbrados a las contraseñas en que decimos, se me olvidó, la voy a recuperar. Esta advertencia Excel nos la da de entrada. No se le vaya a olvidar, no la vaya a perder porque no la va a poder recuperar. En este ejemplo, claro, si nos seguimos documentando con la misma documentación que Excel nos ofrece, allí nos dice que hay otras funciones que pueden hacer que nosotros podamos recuperar las contraseñas. Pero casi siempre ese tipo de funciones no son de las funciones disponibles en Excel, sino que se habla de otro tipo de script. Y en que la misma conceptualización de Excel nos dice que solicitemos ayuda a los informáticos de la institución, que ellos nos podrían ayudar a recuperar contraseñas. Pero Excel nos advierte lo primero, es mejor que no se nos olvide o que no se nos pierda, porque no se puede recuperar tan sencillo como podríamos estar acostumbrados a recuperar contraseñas. No es tan sencillo en Excel, hay que hacer un script, sí, y que si usted busca desproteger o desencriptar una contraseña, muy probablemente lo va a encontrar. Y asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo o una contraseña, estos sean seguros. O sea, también nos advierte eso, ¿verdad? Si bien es cierto, Excel nos ofrece un tipo de seguridad, no vamos a estar completamente seguros de eso, precisamente por lo que se acabó de decir, porque de todas maneras, cuando usted pregunta todo lo que quiera en Internet, le va a responder todo lo que usted quiera. Entonces dice, debe pensar siempre dos veces
antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal, como números de tarjeta de crédito, número de seguro social, identificación de empleado, entre otros. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad, entonces todas estas advertencias nosotros tenemos que estar claros de eso. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. A continuación, hay diferentes opciones disponibles para proteger los datos de Excel a nivel de archivo, el cifrado de archivo, establecer contraseñas para abrir o modificar archivos, marcar ese archivo como final, es decir, que si vamos a compartir un archivo, le hagamos saber a la otra persona que ya no vaya a hacer modificaciones. Y si va a hacer modificaciones, que avise, porque el archivo ha sido marcado como final, como versión final. Se puede restringir el acceso. Se puede aplicar una firma digital. Usualmente esta opción de firma digital la utilizan las instituciones que están registradas como casas certificadoras, ¿verdad? Microsoft ofrece a instituciones que se puedan identificar como casas que certifican, instituciones que certifican. Y no todas, ¿verdad? Solo tienen que tener una autorización de Microsoft. Y usualmente la firma digital es eso, para instituciones que se dedican a certificar. Podemos entonces proteger tanto a nivel de archivo, como a nivel de libro, como a nivel de hoja de cálculo. Entonces podemos hacer los tres tipos de protecciones: al archivo, al libro, a la hoja de cálculo. Entonces, ¿qué nivel de protección debería usar? Para controlar el nivel de acceso de los usuarios a un archivo Excel, use la protección a nivel de archivo. Si no quiere que nadie abra el archivo, si quiere habilitar el acceso de solo lectura o edición a diferentes usuarios. Para controlar cómo los usuarios deberían trabajar con las hojas de cálculo dentro de una estructura de libro, use la protección a nivel de libro. Para controlar cómo deben trabajar los usuarios en una hoja de cálculo individual, use la protección a nivel de hoja de cálculo. Veamos entonces los tipos de protecciones que se nos ofrecen. Ahí tenemos este archivo de ejemplo, ¿verdad? Como siempre, vamos a mostrar los archivos con los que usted puede practicar. Cuando nos vamos aquí a archivo, aparece resaltado en amarillo la protección que tiene en este momento. Y nos dice que la protección que tiene es proteger libro. Dice que la estructura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados, como mover, agregar o eliminar hojas. Esa es la protección que tiene aplicada, está resaltada en amarillo. Aquí podemos decirle que si este archivo, el que tenemos abierto, lo queremos que solamente se abra como solo lectura. Abrir siempre como solo lectura. Y todas las protecciones que vayamos agregando, pues aquí las vamos viendo, se van agregando resaltadas en amarillo. Ahora ya no solo es que está protegida la estructura del libro, sino que también está protegida a que el archivo se abra como de solo lectura. Proteger hoja actual. Bueno, acá dice cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Entonces, si hacemos eso, nos muestra qué contraseña vamos a asignar. Y mire, la precaución es la que ya vimos, ¿verdad?
Aquí mismo Excel nos envía un mensaje de precaución que si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Es aconsejable que guarde la lista de contraseñas y sus nombres de documento correspondientes en un lugar seguro. Recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, para asignar contraseñas, algunas veces nos dicen cómo son las contraseñas seguras, ¿verdad? Que utilice minúsculas, mayúsculas, números, caracteres especiales y eso. Pero a veces, de tanto enredo de caracteres, llega un momento en que posiblemente no nos acordemos. Por eso es que nos dice Excel, ¿verdad? Anótela o ponga contraseñas que no sean como tan adivinables como que el 1, 2, 3, 4, 5, que el ABCDE, contraseñas consecutivas o correlativas, ¿verdad? Sino que usted sabrá, ¿verdad? ¿Qué tipo de contraseña no se le va a olvidar y no se le va a enredar? Porque entonces ya va a ser bien complicado abrirlo, a menos que se busque el script para descifrar la contraseña. Por ejemplo, ahorita me imagino que usted ha intuido que script. Hay contraseñas como que son bien fáciles de decir, ah, tal vez uno, dos, tres le password. Entonces hay que cambiarle un poquito. Le asigno una contraseña para cifrar el documento y presiono aceptar. Repetir contraseña, como todos los procesos de repetir contraseña. Repetimos la contraseña y se ha agregado. Ustedes aquí pueden ver que se ha agregado la otra protección. Dice que se requiere una contraseña para abrir este libro. Tiene estos tres tipos de protección. Proteger hoja actual. Controla qué tipo de cambios pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Y aquí pues ya nos lleva, ya no dentro de la hoja. Y están habilitadas algunas opciones. Dice proteger hoja y contenido de celda bloqueadas. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué se le va a permitir? Lo que está marcado. Se le va a permitir seleccionar celda bloqueada. Se le va a permitir seleccionar celdas desbloqueadas. Lo que está desmarcado se supone que no se va a poder, no se permite, ¿verdad? Porque dice, bueno, aquí me está diciendo desproteger. Digamos que no le voy a asignar. Porque en algunas ocasiones, aunque no es lo ideal, ¿verdad? Si estamos hablando, es porque le vamos a asignar una contraseña. Pero la opción le permite que usted proteja y no le ponga contraseña. Entonces cualquiera puede venir y solo llegar a desproteger y ya estuvo. O sea, se protegió sin contraseña. Ok. Pero no nos está ofreciendo ningún tipo de seguridad, ¿verdad? Entonces dice que no se van a poder insertar hipervínculos, ordenar, usar altos filtros, usar tabla dinámica y lo demás sí lo va a permitir. Que inserten filas, que inserten columnas. Voy a presionar aceptar. Ya este archivo traía un tipo de protección. Si nos vamos a la pestaña Revisar, vemos en el grupo Proteger, que dice desproteger hoja, es decir, que si dice desproteger es porque está protegida. Acá dice proteger libro. Vaya, ¿qué sucede si yo quiero escribir? Le dije escribir. Si yo presiono desproteger hoja y quiero escribir, ya me lo permite. Y vean que la desprotegí y no me pidió contraseña. ¿Por qué no le asigné? Quiero insertar una hoja nueva, no puedo, porque lo pude ver donde estaba la información del archivo que no podía modificar la estructura. Aquí yo no puedo agregar hojas nuevas, porque así nos lo dieron, que no se puedan agregar hojas.
yo inserto una fila, pues se pudo, porque en los permisos estaba que se podía insertar una fila. Si insertamos una columna, también nos deja insertar la columna. Lo que aquí creo que se nos ocultó, voy a mostrar. Todas las columnas porque venían ocultas, ¿verdad? Entonces nos ha permitido insertar una columna. Digamos que quiero. Se suponía que no podíamos agregar vínculos, pero yo quise agregar vínculos y veo que sí se puede agregar vínculos. Aquí dice proteger libro. Esta contraseña de desproteger, a ver, le voy a poner unos tres, le estoy escribiendo. Vale. Como el archivo venía protegido, me dice la contraseña es incorrecta. Yo no sé cuál es la contraseña para decir, por ejemplo, quiero otra hoja y quiero que me dé permiso de insertar otra hoja. Tenía que desproteger el libro, pero no me lo permite porque no sé cuál es la contraseña. Entonces, si cierro este archivo, lo voy a cerrar, solo voy a darle archivo cerrar. Y digamos que lo voy a guardar, ok, lo voy a guardar. A ver cómo lo cerré. Me imagino que no están viendo mi pantalla ahorita, ¿verdad? Entonces digamos que voy a abrir el archivo, archivo abrir y era este, administrador de nombres. Administrador, acabo de ocuparlo en el curso anterior, perdón. Entonces, cuando abro el archivo justamente al que le apliqué una contraseña, ya me está pidiendo la contraseña. No se abrió el archivo. Simplemente me dice, escriba la contraseña para poder abrir el archivo. Entonces dice, el autor quiere que abra el libro y nos da el nombre del libro con acceso de solo lectura, a menos que necesite guardar sus cambios. Y pregunta, ¿desea abrirlo con acceso de solo lectura? Pues ahí le podemos presionar que sí, ¿verdad? Lo hemos abierto solo de lectura porque también fue una de las propiedades que se eligió, aunque no me apareció cuando los archivos son de solo lectura, usualmente aparece un mensajito que dice de solo lectura. Sin embargo, aquí podemos, aparentemente, yo puedo estar modificando, pero si lo guardo, me dice que no se puede guardar el archivo porque es un archivo de solo lectura. Entonces, que para guardar sus cambios, o le cambiamos nombre al archivo, o lo guardamos en una ubicación distinta. Entonces ahí nos manda, ¿verdad? Nos manda que le cambiemos nombre o que cambiemos la ruta a donde lo queremos guardar, si es que queremos hacer una modificación, ¿verdad? Y aquí lo guardamos. Porque son las propiedades que se le asignaron, ¿verdad? En archivo información. ¿Qué más protección podemos proteger estructura? Es precisamente
la estructura con la que hemos descargado ese archivo, que por ejemplo no puedo agregar hoja, ¿verdad? Restringir el acceso, aquí dice concede acceso a las personas, pero quita permisos para editar, copiar o imprimir. Estas opciones solo conectar con los servidores de administración de derechos y obtener plantillas, dice, no se pudieron autenticar los usuarios, son usuarios especializados en esa opción que pueden abrir o hacer modificaciones a ese archivo. Compruebe sus credenciales e intente cerrar sesión y volver a iniciar. Entonces, de esa manera podemos proteger los archivos, ¿verdad? Y luego, aquí, estas opciones no son esta. Particularmente, no es como tan frecuentemente utilizada la de inspeccionar libros. Dice inspeccionar documento, compruebe la información personales o propiedades ocultas del libro y nos dice que antes de usar el inspector del documento, asegúrese de guardar los cambios. Porque el inspector del documento podría quitar datos que no pueden restaurarse después. Desea guardar el archivo ahora y si le presionamos que sí, nos lleva lo mismo por la misma seguridad que tiene el archivo. Se comprueba compatibilidad, ahí usted puede comprobar la compatibilidad en el caso de que tenga archivos de versiones anteriores o versiones posteriores. El historial de las versiones que se puede revisar, el administrar libro, ¿verdad? Si dice que le puede recuperar libros no guardados, examina archivos recientes no guardados. Y aquí están algunas propiedades, por ejemplo, quién fue el creador del archivo, el que hizo modificaciones, cuándo se creó, fechas de modificaciones. Esas son algunas propiedades que ustedes pueden revisar de sus archivos. Entonces, ahorita hemos asignado, yo voy a hacerme un libro nuevo porque si se fijan, podría como hacer mayor cosa acá. Entonces, aunque podríamos quedarnos solo con esa hoja, ¿verdad? Y las opciones de seguridad también están aquí en revisar, pero para seguir trabajando con esos mismos datos, pero un archivo nuevo que no tenga protección, que sea como predeterminado, ¿verdad? De predeterminado Excel. Y lo vamos a pegar ahí. Solo le voy a dar aquí un formato. Lo ajustar ancho de columna. Darle un poquito de más y más tamaño. Pasé para un archivo nuevo como para tener como las opciones predeterminadas de Excel y así poder ver algunas cosas que podemos hacer, algunas acciones que podemos hacer con la protección. En este momento ya no tiene ninguna protección. Aquí, si ustedes se fijan, si dice proteger hoja es porque no hay ningún tipo de protección y proteger libro, pues no tenemos ningún tipo de protección. Si yo quiero hacer modificaciones aquí, aquí hay una fórmula, yo aquí puedo agregar otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, y puedo hacer las modificaciones, ¿verdad? Simplemente este es un archivo normal. Y si yo quiero hacer como el llenado, pues ahí está. Entonces, esto es un archivo normal que se puede modificar.
En la pestaña Revisar, en estas opciones de proteger hoja, entonces, tenemos qué queremos proteger. Proteger hoja y contenido de la celda bloqueada. ¿Qué le vamos a permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo? Que seleccionen las celdas bloqueadas, que seleccionen las celdas desbloqueadas. Y todo lo demás se supone que no lo va a poder hacer el usuario si yo le doy este tipo de protección y no le muevo nada. Le dejo esos valores. Presiona aceptar. Ahí ya cambió, ¿verdad? Dice ahora desproteger. ¿Se pueden seleccionar? Sí, se pueden seleccionar. ¿Puedo insertar filas? No puedo insertar filas. No me activa la acción. ¿Puedo insertar columnas? No se puede insertar columnas. ¿Puedo cambiar la fuente? ¿Me permite cambiar la fuente? No me permite cambiar tamaños. ¿Permite aplicar ningún tipo de formato? Porque así se le dejaron las opciones. No le puse contraseña, nomás para que viéramos el efecto. No puedo hacer varias cosas, varias opciones en gris, que no me las permite porque está protegido. Fácilmente alguien sin contraseña puede venir y decir, ah, ok, si solo aquí le podemos dar desproteger hoja y ya listo. Yo puedo hacer cualquier modificación. Pero como les digo, ¿verdad? Si estamos hablando de protección, lo ideal es que haya una contraseña para desproteger. Y proteger libro, ya vimos, ¿verdad? ¿Qué se puede proteger? La estructura, que era justamente el archivo que descargamos, que no podíamos agregar hojas porque estaba protegida. A pesar de que diga contraseña opcional, pues ok, es opcional, pero si hablamos de protección, lo ideal es protegerlo. Y por ejemplo, digamos que allí estaba como muy, aquí en proteger hoja, habían como muchas cosas, ¿verdad? Que no podíamos hacer, pero como ustedes saben que pueden activar los cheques, ¿verdad? Las casillas se pueden activar para permitir a los usuarios qué queremos que hagan en ese archivo. De manera predeterminada, si yo presiono Control 1, el cuadro de diálogo de formato de celdas en la pestaña Proteger, de manera predeterminada las celdas están bloqueadas para que cuando le demos protección se aplique justamente que están bloqueadas las celdas. Entonces, digamos que, vaya, usted se puede dar cuenta que si yo le doy Proteger hoja y le doy aceptar, si yo quiero escribir algo aquí, no me permite. Si quiero modificar, no me permite. Voy a desprotegerla. Es precisamente ese efecto de que todas las celdas, aquí he seleccionado todas las celdas, presionando el cuadro que aparece antes de las letras y antes de los números. Control 1, porque su valor predeterminado es bloqueado. ¿Qué sucedería si yo le desmarco el bloqueada? He seleccionado toda la hoja. Si yo se lo desmarco y presiono aceptar, y presiono proteger, y presiono aceptar, quiero hacer una modificación, me lo permite. Quiero cambiar el nombre. Me lo permite. Pero si supuestamente protegí la hoja, no está sirviendo de nada, porque yo lo que hice fue quitarle el bloqueo. Entonces, de nada sirve. Lo que no me va a permitir hacer es ir al formato de celdas. Ahora ya no puedo irme a la pestaña Proteger, porque ya no está activo formato de celdas, para ir a decirle que me bloquee la celda.
porque está protegida. Entonces, si la desprotejo, ahora puedo, presiono control 1 y vengo y digo, ok, la voy a bloquear en su valor predeterminado. Y ya ahí, pues, ya se dieron cuenta de lo que hace, que si están bloqueadas de manera predeterminada y se protegen, pues no vamos a poder hacer nada. Y quiero solamente, digo que voy a seleccionar mi rango de datos. Voy a control 1 y dice bloqueada. ¿O qué pasaría si lo hago al revés? Por ejemplo, si selecciono toda la hoja y con control, digamos, desmarco mi rango y voy, por ejemplo, aceptar y presiono proteger, presiono aceptar. ¿Quiero modificar acá? Quiero modificar, por ejemplo, ahí ya no me permite. Me permite escribir en las celdas que dejé seleccionadas. Yo puedo hacer modificaciones aquí, textos, en la celda. Si quiero modificar un apellido, ya no puedo, porque yo bloqueé solamente el rango de datos que me interesa. En todo esto se puede escribir. En todo esto se puede. Pero aquí no, porque seleccionamos que allí no se pudiera modificar. Voy a seleccionar nuevamente todas las celdas de la hoja. Voy a desproteger porque si se dan cuenta, si hago clic derecho, no puedo ir al formato de celda. Voy a desproteger la hoja. Voy a ir al formato de celda. Y si ven, ahora aparece un cuadro con un guioncito. Lo que indica es que hay algunas celdas protegidas o bloqueadas y otras celdas que no están bloqueadas. Justamente lo que hicimos. Esta no estaba, en esta se podía escribir, pero en esta no. Entonces, por eso aparece así. Entonces, si yo activo eso, ya lo dejo como con su valor predeterminado de bloqueada. Aquí hay una fórmula. Solo, es que aquí está hecha de otra manera. Aquí si yo quiero modifico, ¿verdad? Pero digamos que lo voy a hacer solo para efecto de. Aquí vamos a, o simplemente me traigo la de arriba, pues que es para que nos dé los espacios. Aquí hay una fórmula, entonces yo puedo seleccionar las celdas que tienen fórmula. Y puedo presionar oculta. Presiono proteger. Aceptar. Ahorita no estoy asignando contraseña por hacer el ejemplo nada más. Pero recuerde que pues lo ideal es escribir una contraseña. Está protegida y ya no veo la fórmula. Solo el propietario, el creador del archivo, sabe que en esas celdas hay fórmula. Pero el usuario al que le estamos compartiendo datos, porque hemos ocultado las celdas que tienen fórmula. ¿Se puede modificar? Se puede modificar. Y ahorita no se puede modificar nada porque todas las celdas quedaron bloqueadas. Ahora, por ejemplo, queremos, voy a marcar estas celdas, bueno, voy a desproteger la hoja, porque si no, no voy a poder ir al formato de celdas. Selecciono este rango y voy a desbloquear ese rango. Presiono aceptar. Entonces, sí, protegemos, aceptar. Modificamos ahí, se puede.
queremos escribir aquí. Yo quiero agregar una columna, ya no puedo, porque todas estas ahora están bloqueadas. Aquí no se puede hacer nada, pero aquí sí. Puedo hacer modificaciones de apellidos, de nombres o de lo que cualquier dato que esté ahí. Voy a desproteger nuevamente. Y ahora digamos que voy a volver a poner las celdas en su naturaleza, que sería bloqueada todas. Y podríamos, por ejemplo, ok, que puedan modificar nombres y apellidos. Dice aquí permitir editar rangos. Vamos a presionar nuevo. Le ponemos un título al rango, un título que tenga que ver con los datos que posiblemente se tengan que modificar. Entonces, vaya, le voy a dejar rango 1. ¿Correspondiente a qué celdas? ¿Quién va a ser el rango 1? Pues yo previamente seleccioné desde A4 hasta C9. Contraseña del rango. Aceptar. Vuelva a escribir la contraseña. Aceptar. Proteger hoja. Aceptar. Quiero escribir, por ejemplo, un nombre que en lugar de José Antonio diga Carlos. Cuando voy a modificar esa celda, me dice la celda que intenta modificar está protegida por contraseña. Escriba la contraseña para modificar esta celda. O la contraseña. Y ahora ya puedo modificar. Y así hemos utilizado que se puedan editar rangos. Vamos. Aquí quería borrar eso y no puedo, ¿verdad? Porque voy a desproteger la hoja para borrar los datos que no se pueden proteger. Y aquí, pues, aquí todavía pues, no está desprotegida. ¿Y qué pasaría si la protejo, verdad? Ya habíamos dicho que podíamos ocultar las fórmulas. Y que esto queremos, por ejemplo, modificar el apellido. Y no me deja, simplemente tengo que escribir una contraseña de modificación de la celda. Y lo demás, pues está protegido, ¿verdad? Porque va a depender también de cómo tenga las celdas. Seleccionadas o protegidas o bloqueadas como como las debería de tener. Voy a ponerle desproteger hoja. Y voy a irme otra vez. Aquí no está protegido el libro, ¿verdad? Ya vimos opciones acá como. Ya vimos esta eso lectura, ya la ciframos con contraseña, ya protegimos la hoja actual, ya sabemos cómo proteger la estructura del libro. Este es como otro tipo de acceso. Estas dos tienen que ver mucho con lo de agregar una firma digital, que son las casas autorizadas por Microsoft para emitir certificados y marcar como final. Si no queremos que ya ese archivo, o por lo menos indicar, que es la última versión del archivo. Informe a los lectores que el documento es final. Este libro se marcará como final antes de guardarse. Entonces ahí
Le ponemos, le voy a poner seguridad. Seguridad. Guardándolo en esa carpeta, le damos guardar. Y dice que este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse y que se trata de la versión final. Cuando un documento se marca como final, la propiedad del Estado se establece como final. Y se desactivan los comandos de escritura y edición y las marcas de corrección. Puede reconocer que un documento está marcado como final cuando el icono marcar como final aparece en la barra de estado. Aquí está el icono, que es una paginita con un chequecito. También aquí nos da un mensaje en amarillo, marcado como final. Un autor marcó este libro como final para evitar la edición. Sin embargo, le deja la opción abierta, editar de todos modos. Y ya pues vuelve a ser normal el archivo. Voy a ver si ahora sí me dice inspeccionar documento. Voy a guardarlo. Pues lo que hace es, como les digo, estas opciones no son tan frecuentemente utilizadas, a menos que usted vaya a hacer una certificación, ya le pide, ¿verdad? Está como por ejemplo, desmarque, ¿verdad? Dice que para buscar en el documento el contenido seleccionado, haga clic en inspeccionar. ¿Qué pasa si hago clic en inspeccionar, por ejemplo? Aquí dice que las propiedades del documento, información personal, ¿qué es lo que ha encontrado? Todo lo demás dice que lo marcó como verde, es decir, que está bien. Para Excel está accesible, pero dice acá, se encontró la siguiente información del documento, propiedades del documento. ¿Qué se encontró? Hay un autor, hay una ruta de acceso, hay propiedades, dice, de la impresora, por ejemplo, ruta de la impresora, código de acceso a impresión segura. Y en algún momento de la certificación, cuando ustedes hacen algún tipo de proceso así, usualmente se les pide de quitar todo, ¿verdad? Y ahí solo vamos viendo comentarios, no se encontraron. Modelos de datos, no se encontraron. Complementos de contenido. Y aquí va como, o sea, por eso se llama inspector de documento, ¿verdad? Filas o columnas ocultas no se encuentran, hojas de cálculo oculto no se encuentran, contenido invisible no se encuentra, ¿verdad? Entonces, si hay alguna modificación, pues se acepta. Es un inspector de documentos. El historial de versiones. Administrar libro. Y opciones de vista del explorador. Dice, elija qué opciones pueden ver los usuarios cuando este libro se ve en la web. Cuando tenga que compartir, ¿verdad? Esas opciones, pues usted las va explorando y usted va viendo lo que va a ir necesitando, ¿verdad? Algunas veces se nos pide que se le agregue categoría, ¿verdad? A las propiedades del documento se le agregue categoría simplemente como una propiedad del documento. Bien, repasando nuevamente las opciones de revisar, creo que ya quedaron, no sé si tengan alguna duda con respecto a la protección, proteger hoja, proteger libro, permitir editar rangos, ¿verdad? Proteger hoja. Aquí porque le dejamos los seleccionados, pero puede decir usted, ah, vamos a permitir que los usuarios aquí no podíamos hacer nada, no podía insertar columnas y no podía insertar filas, pero por ejemplo le decimos que puedan insertar columnas, que puedan insertar filas, que no se puedan insertar hipervínculos, que no puedan eliminar columnas ni filas. Entonces ahora sí ya se puede, ¿verdad? Sí, yo ya puedo insertar una columna y es lo único que me habilita. Puedo insertar una fila y es casi que lo único que me habilita. Dice que la célula que intenta cambiar está en una hoja protegida.
Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida una contraseña. Sin embargo, no se insertó la ficha. Cuando nos vamos a archivo, guardar como, más opciones, aparecen igual algunas propiedades, ¿verdad? Los autores, etiquetas que se pueden aplicar, herramientas. Aquí también podemos utilizar un tipo de seguridad, aquí donde dice opciones generales. Que si quiero crear una contraseña de apertura y una contraseña de escritura, una cosa es poder abrir el archivo y otra cosa es poder modificarlo. Entonces, digamos, le vamos a poner una contraseña de apertura. Dice, se recomienda guardar como de solo lectura y vamos a asignar una contraseña de escritura. Ahí volvemos a escribir las contraseñas para proceder, la contraseña de escritura. Le dejo el nombre de seguridad. Sí, lo deseo reemplazar. ¿Qué pasaría si cerramos, verdad? Y lo vuelvo a abrir. Archivo. Seguridad. Entonces, este es parecido al que vimos allá en información. Contraseña. Para abrir el archivo. Y no solo abrirlo. Pero como ahí era opcional, ¿verdad? Si queríamos dejar las dos contraseñas o solo una. Una cosa es abrirlo y otra cosa es modificar. Igual lo podemos abrir aquí de solo lectura. Y ya se puede abrir. Muy bien, no sé si está claro este tema. Creo que este tema no tenía o no tiene como mucha complejidad, un tema sencillo de entender. Tal vez si ustedes dicen en qué momento lo pueden utilizar, claro, en cualquier momento se puede, ¿verdad? Pero como ejemplos concretos o alguna otra propuesta que ustedes puedan tener. Ok, Hugo, muy bien. Esa sería entonces, aquí se mostró la fórmula porque no está protegida, ¿verdad? Así que acuérdense eso. Podemos seguir agregando información acá. Ahí porque tengo el archivo sin protección, lo tengo normal, ¿verdad? Y están normales las celdas también, ¿verdad? Bloqueada, aunque usualmente esta opción de oculta no aparece activa. Acá, vean. Aquí ya no, ¿verdad? Aquí porque solo en esta celda yo le activé la opción de oculta y en las otras no está. Entonces, usualmente se utiliza eso de oculta precisamente cuando hayan fórmula, ¿verdad? Precisamente por eso, ¿verdad? Que algunas veces no queremos que se muestre o simplemente bloquear, ¿verdad? Bloquear ese rango. Que se pueda, bueno, que ni siquiera quizás permita editar el rango, sino que simplemente congelado, ¿verdad? Está bloqueada. Puedo desbloquear esos. Puedo seleccionar todo esto. Proteger. Eso es como otra manera, ¿verdad? De hacerlo. Básicamente estoy haciendo lo mismo de diferente manera. Digamos, aquí le vamos a agregar
Y ahí, si yo quiero modificar la fórmula, ni siquiera puedo. Porque, ¿qué fue lo que hice? Dejar este rango. Puedo ir al formato de celda porque estaba protegida. Entonces puedo. Simplemente la dejé bloqueada. Ese rango lo dejé bloqueado. Y estos no están bloqueados. Entonces es de prestar como atención, ¿verdad? A qué es lo que tengamos claro nosotros, cuáles son los criterios que vamos a utilizar de seguridad o de protección. Ya vimos muy bien que Excel nos advierte de algún tipo de seguridad, que no nos vamos a confiar en este tipo de seguridad, pero sin embargo, algo les puede ayudar. Ok, yo he terminado de exponer el tema correspondiente para ese día, el tema propuesto, el tema sugerido, lo he terminado, creo que no se me ha escapado alguna opción. Porque se está guardando justamente en esa ruta. Aquí están también algunas opciones que pueden ustedes utilizar, como copiar rutas de acceso, ¿verdad? De pronto, estas acciones a veces se vuelven frecuentes. A veces necesitamos las rutas de acceso, ya sea para crear vínculos o para, de repente, en algún momento, quizás cuando ya se encuentre en el nivel avanzado, cuando tenga que programar, ¿verdad? Porque ya en el avanzado programan un poco. Puede ser que utilicen esas opciones o esas acciones. Muy bien, solo nos esperamos entonces por lo menos a que falten en los 2 minutos para no desconectarnos y cumplir con el tiempo, ¿verdad? Así que creo que ha quedado claro cómo puede usted proteger sus libros o archivos. Excelente, Josué. Vamos a quedarnos hasta aquí. Los veo entonces mañana en un nuevo tema, en una nueva sesión. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.